Hola, soy Cintia Urrutia, el área estrategia de Visa Inversiones, y te invito a escuchar nuestro Morning Call del día jueves 15 de octubre. Esta mañana vemos a los mercados internacionales operar con caídas, luego de las declaraciones del secretario del Tesoro y la líder demócrata anunciando lo difícil que sería lograr un nuevo acuerdo fiscal en Estados Unidos antes de las elecciones. Así, los futuros accionarios norteamericanos muestran movimientos negativos, con el S&P y el Dow Jones en menos 1% y el Nasdaq retrocediendo un 1,4%. En la región europea, las bolsas registran caídas generalizadas, con el índice Eurostock en menos 2%, donde a causa de nuevas alzas en los niveles de contagio, varios países han comenzado a tomar medidas más restrictivas. Esta semana, el Fondo Monetario Internacional moderó sus estimaciones al presentar el panorama económico mundial, esperando a nivel global una contracción de 4,4%. Con un rebote en el crecimiento del próximo año de 5,2%. Particularmente para Chile, estiman una contracción del 6%. En el plano nacional, hoy se anuncia la decisión de política monetaria del Banco Central de Chile. Por ahora, estimamos una mantención de la tasa de política monetaria hasta mediados del 2022. En Visa Inversiones, creemos que los próximos meses estarán marcados por una recuperación económica global, pero que no estará libre de importantes fuentes de incertidumbre. En este sentido, recomendamos mantener exposición a activos de renta variable y renta fija en un portafolio diversificado. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web visinversiones.cl o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.